Señores, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana. Hoy, como cada día, nosotros agradeciendo al Creador por la oportunidad de un día más de vida y salud. Hoy, con muchas informaciones que ustedes no se la deben de perder, transmitiendo desde nuestra casa para mantener, señores, el aislamiento social como debe de ser. Vamos a darle los buenos días a Manuel Peralta, que está en su casita. Adelante, Manuel Peralta, buenos días. Buenos días, mi querida amiga Nancy Zorrilla, a la cual siempre le pido a Papa Dios que nos mantengamos juntos, unidos, como también le pido a que el país se encuentre unido a través de la oración, porque yo sé que vamos a salir de él. Bien, señora, y ustedes estuvieron viendo a Manuel Peralta, que está desde su hogar, como debe de ser, para llevarle todas las informaciones a ustedes acontecida a nivel local, nacional e internacional. Así es que vamos ahora a iniciar el programa y lo hacemos leyendo la palabra de Dios. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Bien, amables televidentes, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios, como cada día les exhortamos a que la lean y la pongan en práctica. Vamos a ver un día como hoy en la historia dominicana. En la Romana al Día presentamos un día como hoy. 2 de abril de 1491, los indios disfrutan de una plena libertad. Un día como hoy en 1491, hace más de 500 años, los indios vivían en libertad. Se dice que llamaban a nuestra isla Haití, Quisqueya o Bohío, y que vivían en chozas. Se alimentaban de la pesca, la caza y la agricultura. Pero ese mundo paradisíaco pronto se vendría abajo a golpes de látigo y civilización. Pero para el 1491, en nuestra isla hubo paz, ternura y amor. Un día como hoy. Gracias, Manuel Peralta. Bien, señores, vamos a ver los titulares para el día de hoy. Los titulares de la Romana al Día, de este jueves 2 de abril. Un hombre le quitó la vida a otro, con un arma blanca, en Villa Nazaret. Se descarrila una locomotora del Central Romana, en la noche de ayer, sin que se registrara pérdida humanas. Apresan a dos jóvenes del sector de Bancola, los que desafiaron a la policía en un video colgado en las redes sociales. Los padres piden disculpa pública. Aumentan a 57 los muertos por el coronavirus y a 175 los nuevos casos confirmados. El doctor Cruz Jiminian ha mejorado de salud y ha empezado a dar órdenes, como tiene acostumbrado. Sechoen anuncia que no abandonará a ninguno de sus miembros durante el tiempo de cuarentena. Muere un recluso en la cárcel de La Victoria, sospechoso de estar contagiado del coronavirus. Y los hoteleros ponen a disposición habitaciones para aislamiento de infectados del COVID-19. Bien, amables televidentes, muy interesante como cada día los titulares de las informaciones que tenemos preparada para ustedes. Así es que no se muevan de sus pantallas porque ahora nos vamos a una pausa comercial, pero luego de la pausa estaremos iniciando con las informaciones.
Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos a iniciar con la primera información, y es un hecho lamentable que ocurrió en el día de ayer, y es que un hombre le quita la vida a otro con un arma blanca. Este hecho ocurrió en Villa Nazaret de esta ciudad de La Romana. Aquí nos encontramos en el sector de Villa Nazaret en la mañana de este miércoles, en donde esta persona con signos de violencia, varias heridas, arma blanca. En breve instante vamos a estar conversando con el doctor Benito Kelly. Una gran cantidad de personas se encuentran en el lugar. La policía ha coordinado el área, el médico legista se encuentra realizando. El doctor Benito Kelly, médico legista, realiza en estos momentos. Bueno, se trata de un masculino, Julio Almircar Santana, de 44 años, quien falleció la mañana de hoy a causa de una herida cortante amplia en el cuello izquierdo, causada por una herida de arma blanca, un machete específicamente, lo que intervino el paquete vascular del cuello, causando una hemorragia severa, lo que es la causa de muerte hasta ahora. Será enviado al Instituto de Ciencias Forenses por disposición del Ministerio Público para los fines de... ¿Cuál era el nombre de la persona? Julio Almircar Santana, 44 años. Doctor, de... ¿hace rato de eso? No, el tiempo aproximado de muerte es aproximadamente una hora. Una hora. Bueno, ahí está esta información, señor, un hecho muy lamentable que ocurrió en el día de ayer. Supuestamente estos dos ciudadanos eran amigos, pero tenían un problema, una vieja rencilla. Supuestamente ellos se desempeñaban como motoconcho y por un pasajero, pues lamentablemente ocurrió este incidente en el día de ayer. Cabe destacar que la víctima respondía al nombre de Julio Amílcar Santana Mejía, alias El Primo, en tanto que la policía persigue a un hombre buscado como Miguel, es el presunto homicida de este ciudadano, de Julio Amílcar Santana Mejía. Muy lamentable este hecho ocurrido en el día de ayer en el sector de Villa Nazaret de esta ciudad de La Romana. Bien, señores, vamos a continuar con la siguiente información, y es que se descarrila una locomotora del Central Romana en la noche de ayer sin que se registrara pérdida humanas. Vamos a ver el reporte con Manuel Peralta. Muchas gracias para cada una de nuestra gente que sintonizan a esta hora este espacio televisivo. Y es que la locomotora de la empresa Central Romana Corporation, aquí en esta ciudad de La Romana, no sabemos si fue por falla mecánica o cuáles fueron los factores que la llevaron a descarrilarse. Justamente aquí en la avenida Francisco Alberto Camaño de Ño, para nadie es un secreto que en épocas anteriores o en años anteriores, recordamos la tragedia e inolvidable que ocurrió aquí en esta ciudad de La Romana, cuando la locomotora, en aquella vez, pues hubieron varias personas muertas. Pero en esta ocasión, gracias a Dios, no hay personas heridas, no hay víctimas, no hay nada humano que lamentar. Pero yo lo que quiero saber es si se tiraron a tiempo. Claro, gracias a Dios no pasó nada. Hermano. Vivo todito lo que... Esta quedó peor que la otra vez. No, pero esta está peor. Claro. Esos tipos habían hecho lo mismo y habían estado feos. Sí, pero gracias a Dios que se apiaron. De nuestra parte es todo en cuanto a esta información. Ahora retorno con ustedes que están en casita, sintonizando este espacio televisivo. Mientras tanto, nosotros continuamos, claro está, protegiéndonos y protegiendo a nuestra familia, buscándole las informaciones. Retorno con ustedes. Bien, señores, vamos a continuar con la siguiente y vamos a ver ahora, apresan a dos jóvenes en el sector de Bancola, los que desafiaron a la policía en un video que colgaron en las redes sociales, y los padres piden disculpas públicas. Okay. Allá, los niños.
su madre, de que cuarentena qué. ¿Qué madre? Dígale a Ramírez que miren, Bancola, no pasan policía, ¿qué pasó? Frena Ramírez, para el bloque Gatti, para acá, para Bancola, para ver si es verdad de que usted amarra a la gente, sin madre. Que se aquí damos bala, para balearlo, para acá, que aquí damos bala, eso es lo que hacemos aquí. El jefe de la policía era el coronel de allá, que bajen para acá, a ver si ellos... Tu madre, tu madre. Camina por ahí, bandido. Buenas noches. Mi nombre es Joana. Soy la madre de Manoa y de Brian, los dos jovencitos que salieron en el video desafiando a la policía y amenazándolo. Yo vine y lo entregué para pedirle disculpas al pueblo de La Romana, que me conoce, y a la policía, principalmente a Ramírez, que es mi amigo y lo quiero, lo estimo mucho. Le pido disculpas por ellos, no soy una madre apoyadora, por eso me presenté aquí ante la policía, sin miedo y con la frente en alto. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Rudy, Luis Reyes, yo vengo por este joven, salió en el video, Carlos y yo un día, vine a pedir disculpas al pueblo de La Romana, a los miembros de la policía, todo el departamento, me disculpan a mí, y voy a... Muchas gracias. Bueno, ahí está esta información. Esto se ha convertido en una moda aparentemente de la juventud, estar desafiando a la policía, colgando videos en las redes sociales. En esta ocasión, los padres piden disculpas públicas por esta acción cometida por estos jóvenes. Señores, vamos a dejar de estar en eso. La juventud, por favor, estamos en una época, o estamos viviendo un momento en el cual se debe de actuar con prudencia. Y para mala experiencia, todos estos jóvenes que han desafiado a la policía hasta el momento han sido apresados todos. Así es que el que esté pensando colgar algún video a las redes sociales desafiando a la policía, pues prepárense porque van a ser apresados. Bien, señor, y vamos a ver la siguiente información, y es que aumentan a 57 los muertos por coronavirus y a 175 los nuevos casos de infectados. En República Dominicana, el número de casos reportados hasta el día de ayer es de 1,284 casos confirmados, 175 de ellos casos nuevos, de los cuales se encuentran 147 en aislamiento hospitalario, 1,071 en aislamiento domiciliario y o en albergues de aislamiento ya establecidos por el Gobierno Nacional. El total de fallecimientos es de 57. De los casos confirmados, el 57% son hombres. Bueno, amables televidentes, ahí está esta información. Miren ustedes cómo va la cifra en aumento, cada día más casos de infectados. Podemos ver nuevos casos, 175 nuevos casos. Esto es de ayer hacia acá, señores. Miren ustedes cómo está la situación, y la gente anda en las calles como si nada. Usted puede ver familia completa que andan paseando por las calles como si nada, los supermercados abarrotados de gente sin tomar las medidas de prevención posible. Esperemos que la gente por fin cree conciencia en cuanto a esta situación. Nosotros estamos transmitiendo el programa desde la casa para mantenernos aislados, cumpliendo con la medida establecida, esperando que ustedes también cumplan con esa medida para evitar que se siga, que continúe propagando este virus tan mal que le da a las personas, señores.
Bien, señores, vamos a continuar con la siguiente información y es una información positiva y es que el doctor Cruz Jiminian ha mejorado de la salud y ha comenzado a dar órdenes como de costumbre. En los casos de los pacientes hospitalizados, informar de la extraordinaria mejoría del doctor Cruz Jiminian, que ha salido ya de intensivo y que ha empezado a dar órdenes, como es su costumbre. Y esto nos alegra mucho, y para todos aquellos que han, que conocen o han conocido su extraordinaria labor social, es una gran satisfacción para el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional estar informando esta gran mejoría del doctor Cruz Jiminian. Bueno, ahí está esta información. Enhorabuena. Cada día el doctor Cruz Jiminian, su salud va mejorando. Y qué bueno, señores, qué bueno, porque el doctor Cruz Jiminian es un ser humano extraordinario y que mucha falta le hace a este país, sobre todo a la clase pobre. Bien, amables televidentes, es hora de una pausa comercial y luego de la pausa estaremos continuando con más información. Ahora, pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida. Restaurante Marlin Azul, con ambiente al aire libre. Buenas atenciones. Restaurante Marlin Azul, para información y reservaciones, 809-252-8534. Ubicado en la calle principal, número 14, Playa Caleta. Llama ahora. Restaurante Marlin Azul. Sala de tarea, tía Carolina, reforzamiento pedagógico, alfabetización, cálculo matemático, lectoescritura, caligrafía, ortografía y actividades para la concentración. Inscripciones abiertas ya. Ubícanos en la calle primera, número 34, de Ensanche Laos, en La Romana. Para más información, llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823. Sala de tarea, tía Carolina. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos, como cada día, a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Señores, qué bien, felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Vamos a felicitar de una manera muy especial a mi querida prima Eridania Peralta, que está cumpliendo años en el día de hoy. Que Dios le dé larga vida y mucha salud, al igual que a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños. Vamos a darle un trago, Nancy, en esta ocasión. Mire, 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 este es el trago de ahora. Vamos a dar un trago para los cumpleañeros. Y exhortarle, como siempre, a cada uno de los cumpleañeros, no importa, aprovechese ahora en cuarentena, ¿eh? No le pague un chele a nadie el mismo día de su cumpleaños. Disfrútelo junto a su familia. Arrópese de pie a cabeza, no salga para ningún lado. Disfrute su cumpleaños, que es una sola vez al año.
Gracias, Manuel Peralta. Bien, señor, y vamos a continuar con más información, y es que muere un recluso en la cárcel de La Victoria sospechoso de estar contagiado del coronavirus. En esta ambulancia de la Dirección General de Prisiones llegó el recluso despachado muy grave, pero expiró antes de llegar a la emergencia del Hospital Francisco Moscoso Puello. Se informó que lo refirieron del dispensario médico del penal La Victoria con diagnóstico de cuadro respiratorio agudo y otros síntomas del coronavirus. Sin embargo, la muerte se le adelantó y nada pudieron hacer los médicos sino enviarlo a la morgue del Moscoso Puello. Los agentes policiales que servían de custodia al reo serán colocados en aislamiento. Esta sería la primera muerte por coronavirus que se registra en la cárcel de La Victoria, la más poblada del país y con peores condiciones sanitarias. Bueno, ahí está esta información, señores. Siempre hemos estado preocupados con esta situación de los reclusos y rogándole al Creador porque ese virus no llegue a una de las cárceles de este país. Miren ustedes, un interno de la cárcel de La Victoria ha fallecido sospechoso de estar infectado con el COVID-19. Esperemos, señores, esperemos los resultado de esta situación, los resultados que le van a ser suministrados al cuerpo de este interno. La verdad es que es una situación dolorosa lo que viven los internos en las cárceles de este país, señores. Muy lamentable. Bueno, mi amiga Nancy, vámonos a las informaciones. Y es que en esta ocasión, en buena hora, pues el sindicato de choferes y empleados de esta ciudad de La Romana, donde se traslada o se comunica Romana Santo Domingo o viceversa, Sichoen, pues a través de su secretario general, un hombre digno de admiración, un hombre, usted sabe que el sector transporte, pues no fue beneficiado o tomado en cuenta por parte del gobierno central, y en esta ocasión José Manuel Montilla Ferrer pues decidió del fondo de esa institución, del fondo de ese sindicato, de esa empresa, pues ayudar a cada uno de sus miembros. Alegó que no lo va a dejar solo, no lo va a abandonar, y que si algunos de ellos tienen alguna cuenta de bancaria, pues que se la hagan llegar para ir a hacer el depósito de manera electrónica. De lo contrario, aquellos que no tengan, pues el viernes se le estará realizando ese fondo de ayuda para que ellos puedan amortiguar esta situación del COVID-19 o coronavirus. Gracias a Dios, bendiciones para todos y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Tenemos que acatar las disposiciones del gobierno y de salud pública, creyendo y acompañando en la campaña Quédate en Casa, porque es una forma de detener este virus que está arropando el mundo entero. Entre los días 20 y 23 estuvimos dando una ayuda a todos los miembros de Sichoen. Alrededor de 340 miembros se beneficiaron de esta ayuda para que tengan el sustento en su casa, para él y su familia. A los empleados del sindicato de Sichoen le estuvimos pagando su sueldo completo, y ahora le vamos a otorgar una segunda ayuda, que es de un cheque que se le va a estar distribuyendo el día 4, viernes 4 de marzo, para que así fortalezcan la compra que ya tienen en su casa y tengan alimento para su hogar. También queremos informarle que cada miembro o empleado de Sichoen que tenga una cuenta en el Banco de Reserva, que nos lo haga saber. Y si no tiene cuenta, pues no se preocupe, porque tenemos el mecanismo de habilitarle una cuenta a todos los que están en la Seguridad Social, para que así el gobierno, entre los días 7 y 21 de abril y de mayo, según el ministro de Hacienda, le depositen en esa cuenta una ayuda
a cada empleado de dicha institución que está dentro del renglón del gobierno. Es tiempo de mantener la calma, es tiempo de conservar la vida, es tiempo de unir a la familia, es tiempo de meditar en Jesucristo, que toda lengua y nación comprenda que Cristo es el Salvador. Gracias. Bien, señor, y continuamos con más información, y es que hoteleros ponen a disposición habitaciones para aislamiento para infectados de COVID-19. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Hoteles Azonadores ha puesto a disposición del gobierno unas 1.500 habitaciones para ser utilizadas como áreas de aislamiento. La entidad en un comunicado informó que ya tiene identificadas las habitaciones hoteleras en diferentes regiones del país que estarían a disposición de Salud Pública. Azonadores informó que están en comunicación con representantes de la Comisión de Alto Nivel que da seguimiento a las acciones para mitigar el impacto del coronavirus en el país. Las habitaciones serían utilizadas para aislar personas puestas en cuarentena y que por su estado no necesitarían atenciones en los hospitales del país. Bueno, ahí está esta información. Buena hora esta disposición de los hoteleros. Tanta falta hace, señor, espacio para tratar a los infectados del coronavirus o COVID-19. Qué bueno. Bien, señores, vamos a ver ahora las internacionales al día. Rusia envió un avión cargado con mascarillas y equipamiento médico a Estados Unidos, donde la pandemia del nuevo coronavirus ya dejó más de 4.000 muertos. Según el portavoz del Kremlin, en este momento, cuando esta situación afecta al mundo entero sin excepción, no hay alternativa a las acciones en el espíritu de la asociación y la asistencia mutua. El funcionario agregó que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump hablaron sobre esta ayuda durante su entrevista telefónica del lunes. Moscú ya envió la semana pasada varios aviones con virólogos, equipamiento médico y de laboratorio y sistemas de desinfección móviles a Italia, el país con más fallecidos por la pandemia. El confinamiento ha llegado incluso a la remota isla de Pascua, a 3.500 kilómetros del continente americano en medio del Pacífico. Tras dos casos confirmados, su población fue aislada y se cerraron todos los accesos a la isla chilena. Además, se aplica un extenso toque de queda, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Con 7.750 habitantes, el territorio tiene un hospital dotado de solo 3 respiradores artificiales. Las autoridades locales creen que la expansión del virus está casi controlada. Lo que preocupa son las consecuencias del abrupto freno al turismo. Cada año, la isla volcánica en la Polinesia recibe unos 100.000 visitantes atraídos por los moáis, cuya construcción es todavía un misterio. El alcalde teme que para fines de abril, 3.000 personas se vean en la calle mendigando porque no tendrán con qué subsistir. Los necesitados no serían los Rapa Nui, sino el resto de la población, que representa la mitad de los habitantes de la isla y que en general se dedica a los servicios. En medio de la crisis, algunos habitantes han comenzado a cultivar sus tierras para subsistir como sus antepasados. Los problemas en las cadenas de suministro debido a la pandemia del nuevo coronavirus pueden causar una penuria alimentaria en el mercado mundial. Eso se desprende de un inusual comunicado conjunto publicado el miércoles por los directores de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Los tres organismos se preocupan por la desaceleración de la circulación de trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, que bloquea numerosas agriculturas occidentales, y también por los retrasos en las fronteras para los contenedores de mercancías, que genera un desperdicio de productos perecederos. Advierten que la incertidumbre puede desencadenar además en una oleada de restricciones a la exportación. Algunos países exportadores de cereales base podrían retener sus cosechas por temor a escasez, lo que puede provocar hambrunas en otros rincones del globo. Por eso consideran importante garantizar los intercambios comerciales.
Las organizaciones destacan también la necesidad de protección de los trabajadores del ramo para así minimizar la propagación del virus en el sector y mantener las cadenas de suministro alimentario. Bien, amables televidentes, estuvimos viendo las internacionales al día y de esta forma hemos concluido por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, tenemos un listado por acá para saludar a nuestra gente linda que nos sigue a través de las redes sociales. Vamos a saludar a nuestros seguidores de YouTube y vamos a dar un saludito especial para Maggie Rivera desde Italia. Maggie Rivera es la hija de nuestra querida vecina Bienva. Y también vamos a saludar a Papi Chulo, así mismo, Papi Chulo desde New Jersey, ese es el nombre que él tiene por YouTube. También vamos a saludar a tu negra La Chapelle, también un saludito para Shakira Lora López, para nuestra querida Shakira, también para José Miguel Pérez y también para nuestra amiga Nelly Baez Carto. Y hoy nosotros hemos recibido un reporte que tenemos una nueva seguidora y se trata de Nuris Rosario Hodge desde Anguila, nuestra gente linda de Anguila reportándose. Gracias a todos ustedes. Y ahora vamos a saludar a nuestros seguidores del Facebook. Saludo para Eury Díaz, también para Marcia Castro, para nuestro querido amigo Orlando Echavarría. También saludo para Isabel Pichardo y saludo para Isidora Bautista. Todos estos son nuestros seguidores a través de las redes sociales. Son parte de ello porque tenemos un público inmenso a través de las redes sociales. Y un saludo muy especial para nuestros amables televidentes. Que no se me quejen, señores, que ustedes son muy queridos por nosotros y son fundamental, una parte muy importante para La Romana al Día. Así es que gracias a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Bueno, Nancy, caramba, como se nos ha acabado el tiempo, se nos ha terminado el tiempo, se nos fue como agua entre los dedos, como dice nuestro amigo Gardón. Y nada, será hasta otra entrega más. Este es su espacio televisivo La Romana al Día, por Puerto TV, Canal 8 de Aste, por Facebook La Romana al Día, también por Puerto TV La Romana, y también en YouTube, toda nuestra gente linda que nos sigue, todos nuestros seguidores. Y nada, será hasta mañana que estaremos, Dios mediante, en este espacio televisivo La Romana al Día. Gracias, Manuel Peralta, por acompañarnos desde tu hogar, señores, y a nuestros amables televidentes. Por hoy hemos llegado a la parte final. Mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo en una entrega similar a esta. Desde mi dulce hogar se despide Nancy Zorrilla. Hasta mañana. Bye, bye.